In the dark and distant depths of the ocean, deeper than any light will ever reach, lies a secret laboratory where a genius scientist that science forgot is trying to achieve his lifelong ambition to create life. Decades of work, and then, in a moment's flash, the spark of intelligence. He names his new creation Goo. Soon after, the scientist mysteriously disappears. Goo is feeling lonely. And so Goo sets off to find his creator. ¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a Goosaga HD Edizione. Es un juego de plataformas 2D al estilo Super Mario. Tienes que ir del punto A al punto B, pero en este, digamos, tienes que cumplir ciertos objetivos durante el nivel, como por ejemplo conseguir X cantidad de las bolitas estas que te encuentras durante el nivel. Si consigues esa cantidad y cumples pues los otros requisitos que te va pidiendo el nivel, cuando lo terminas te dan como un cristal para mejorar al personaje. Eso sí que no lo tiene el Super Mario. Tiene bastantes tipos de mejora, como por ejemplo las vidas, ¿no? Que tengas más vidas, que aguantes más golpes, que al destruir un enemigo, el enemigo te suelte más bolitas, pelotitas de estas, que te muevas más rápido, que saltes más alto, cosas así, desarrollate. Cuando comencé a jugar por primera vez y me fijé en el número que me ponían arriba, ¿no? Que es 0 de 100, 0 de 150, dije yo, coño, pues me da que voy a tener que conseguir 150 bolas de estas para poder pasarme el nivel. Pero no es que haya 150 bolas y las tengas que conseguir para pasar el nivel, no. Es un objetivo, como dije antes, que pues si lo cumples puedes optar a conseguir el cristal de mejora. Hay evidentemente muchas más bolitas, ¿vale? Si te ponen consigue 100, puede que haya a lo mejor 200, así que te puedes saltar alguna sin ningún tipo de problema. Ya que antes hice una pequeña comparación con el Super Mario, el tema de las mejoras, voy a hacer otra. En este juego hay como tres estados. La bola esta alquímica rara tiene tres estados, ¿vale? Tiene el estado normal, el base, que es una bola normal y corriente. Después el otro estado es como un poco así, como cuando chupas un limón y pues así, se agacha para poder pues pasar por zonas más estrechas. Y la otra forma es que se pone en modo macho alfa, ¿vale? Está como en modo bola normal, pero más así, sacando pecho. Y en ese modo, pues vas más rápido, corres más rápido, pero pues claro, vas más rápido, cuesta más controlarlo, ¿no? Es como un Ferrari a 200 por hora. Es más chungo de controlar que un Ferrari a 100 km por hora, por ejemplo. Los dos son chungos de controlar porque vas muy rápido. Pero está claro que es más fácil controlar un Ferrari a 100 que un Ferrari a 200. La verdad es que el cabrón este, la bola alquímica, se parece un poco a Coffin, ¿no? Al Pokémon Coffin. Coffin. Lo que sí que tienen en común Super Mario y este juego, bueno, los Super Marios modernos, creo, los antiguos no, es que hay puntos de control, ¿vale? Menos mal, porque como tengas que morirte casi al final del nivel y tengas que respawnar en el principio, madre mía. El personaje tiene 3 vidas, ¿vale? O sea que puedes aguantar 3 golpes. Casi igual que Super Mario, solo que Super Mario, digamos, no tiene número limitado de golpes, ¿vale? Puedes recibir más de 3, siempre y cuando pues seas el Super Mario grande, ¿no? Que te hayas comido la seta, ¿eh? El porrillo, y estés grande, ¿no? Te pega, te haces pequeño, comes seta, te vuelves grande y así sucesivamente puedes recibir un montón de golpes, ¿no? Aquí pues recibes 3, si recibes 3, la palmas, a no ser que pues te encuentres algún corazoncillo por ahí suelto en el nivel y puedas recuperar alguna vidilla. Pero bueno, si no consigues corazones, puedes recibir 3 golpecillos. Si recibes 3, pa'l piso, al punto de control. O
Si no has conseguido puntos de control, pues te la mamas y al principio del nivel. Cuando llevaba un rato jugando al juego, ¿vale? Dije yo, me parece un poco, no sé, como que le falta algo, como que no encaja en Steam, no lo veo aquí. Entonces me informé, me fui a Google, cosa que le cuesta mucho a ciertas personas. Oye, Dai, este juego está para... Usa Google, tío, usa Google y ya está. No hace falta que preguntes a mí o a Yahoo Respuestas. Usa Google. Pues yo usé Google y dije, coño, este juego estará para móviles, ¿no? Porque yo lo veo más en el ámbito para smartphone, no para aquí en PC, en Steam y todo ese rollo. Y efectivamente, el juego es... De móviles, de móvil, de smartphone, y lo más probable es que lo adaptaran, ¿no? A una versión HD Edition con unos gráficos, pues, más, supongo que a lo mejor un poquito más chachis, una resolución más alta para, pues, sacarlo en Steam. Así que sí, yo creo que este juego es más para jugarlo en móvil y no para Steam, ¿eh? En PC, no sé, me pareció un poco como... ¡buah! Que le faltaba algo, no sé. Acostumbrado a este tipo de juegos en más... No sé, más para Game Boy. Para Game Boy, Nintendo DS, Game Boy Advance... Tú me entiendes, ¿no? Y por aquí vamos a ir terminando. Te recuerdo una vez más que puedes usar Google para buscar cualquier tipo de información. Es que en serio, no sabéis la cantidad de veces que me preguntan boberías, tonterías, estupideces que pueden solucionar sus dudas en menos de 5 segundos buscándolo en Google. En serio, en menos de 5 segundos la pueden solucionar, pero no. Prefieren ponerlo en un comentario de YouTube a ver si alguien le responde. Y si no le responden, seguro que no buscan la información, por supuesto. Opción A, buscar tu duda y solucionarla en menos de 5 segundos. Opción B, esperar horas. Esperar días, semanas o meses a que alguien solucione tu duda. Vaya, pues no sé cuál de las dos, no sé cuál. Si te ha parecido medianamente interesante, no te olvides de darle un like al vídeo. Suscribirte no creo que te lo tenga que recordar, porque vamos, si estás viendo esto es porque me tienes que creer más. Y los que me creen más tienen que estar suscritos. Es que es matemática, ¿sabes? Es matemática y a mí se me daban bien las matemáticas. A mí se me daban bien, se me daban, porque ya ahora mismo... ¡Uf! Como siempre, también te recuerdo que tengo Twitter y Facebook, ¿vale? Están abajo en la descripción por si me quieres seguir. Pero en Twitter o en Facebook, ¿vale? No por la calle no. Twitter o Facebook. Y Facebook, porque a lo mejor también me quieres seguir los dos, ¿sabes? Puedes tener Twitter, puedes tener Facebook y seguirme por los dos, no sé. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hasta la próxima, campeones. Adiós. Eso es una pausa dramática de puta madre. Sí, DiCaprio hubiera hecho lo que acabo de hacer ahora, le hubieran dado el Oscar mucho antes. Palabra de Adai. Palabra de Adai. Hazme caso.